colas en un colegio de Los Olivos justamente para obtener un cupo en la matrícula escolar. Allí se encuentra nuestra compañera Yanina Vaca. Adelante, Yanina, buenos días. Así es, ¿qué tal, Perla? Nicolás, muy buenos días. Como bien dicen, nos encontramos en los exteriores de la institución educativa inicial Los Pollitos, aquí en el asentamiento humano Laura Kaller. Y es que, como pueden apreciar, decenas de padres de familia han llegado hasta aquí desde ayer a las 8 de la mañana para poder conseguir una vacante para sus niños de 3 años. Ellos han permanecido aquí toda la noche, además, y como se puede apreciar, incluso han instalado carpas para poder pasar aquí un poco más cómodos la noche, la fría noche que ha habido el día de hoy. Ellos nos mencionan que hay 50 vacantes, 25 para la mañana y 25 para el turno tarde. Ellos se han organizado incluso con una lista en donde vienen apuntando a los padres de familia que han estado desde el día de ayer aquí apostados. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos explique más sobre el panorama que se viene registrando aquí en el distrito de Los Olivos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida a TV Perú. Hola, buenos días. Te veo con una lista, ya tenemos a los 50 padres inscritos, hasta como las 3 de la madrugada habían 49. Hace unos instantes vino una madre familia más, pero ¿pudo encontrar cupo? No, y ahorita hay 52 vacantes, pero bueno, las mamás igual se están quedando porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede que una mamá se retire y van a pifiar porque no está, ¿no? Pero por el momento tenemos 52 mamás acá formando la cola. ¿Por qué este nido? ¿Hay otro nido cerca por aquí? ¿No hay abastecimiento en ese nido? ¿Hay una, digamos, una sobrepoblación de niños aquí? Bueno, esta es una institución educativa inicial y, bueno, por acá no hay otra institución cerca. Es la única más cerca, al menos más cómoda y mucho más reconocida también por los profesores, por la directora. Y bueno, creo que también nosotros lo estamos haciendo porque hay demasiada demanda de niños ahora actualmente, ¿no? Y lo que queremos ahora es que nuestros niños de 3 años se pongan a estudiar ya. Y lo que ustedes han hecho en esos momentos es organizarse para que no haya ningún tipo de problemas con los padres que vengan posteriormente. Sí, nos estamos organizando, felizmente todos estamos apoyándonos y tomando nuestra lista frecuentemente. Estamos tomando a las 2 de la mañana, 5 de la mañana, así estamos tomando lista para ver si seguimos aquí. Hay muchos que están desde las 8 de la mañana en el día de hoy. Sí, hay algunas mamás que están desde las 8, bueno, yo estoy desde la 1:30, estamos acá y aproximadamente soy la número 10. La número 10, listo, muchas gracias. Vamos a acercarnos ahora para hablar con una mamita que es la número 1 en la lista. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida a TV Perú, estamos en vivo. Usted es la primera de la lista, ¿usted desde qué hora está aquí? Estoy desde las 8:20 de la mañana de ayer. De ayer, y usted ha venido con su sillita lista, preparada para pasar la noche. ¿Verdad? Sí, para poder alcanzar la vacante. Bien, ¿y qué es lo que les ha señalado el colegio? ¿A qué hora los van a atender? ¿A qué hora van a poder pasar? A partir de las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Cuáles son los requisitos que se les ha solicitado? Copia de partida de nacimiento, copia de tarjeta de vacunas, DNI de la niña, copia de DNI de los padres y recibo del uso de agua. Bien, señora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ruth. Listo, señora Ruth. Muchísimas gracias, Perla. Nicolás, entonces este es el panorama que se viene registrando aquí en los exteriores del nido Los Pollitos. Como mencionábamos, ellos están desde ayer. Ellos han venido incluso hasta con sus carpas y con pequeños niños además a dormir aquí. Todo por alcanzar una vacante para sus pequeños de 3 años. El colegio entonces les ha mencionado que a partir de las 8 de la mañana se va a aperturar este colegio para que ellos puedan ingresar y poder realizar la matrícula. Con esta información regresamos con ustedes en estudios. Yanina, simplemente una precisión. Este colegio es del Estado, este nido es del Estado, ¿verdad? ¿O es particular? Así es del Estado. No, es del Estado, Perla. Ahí está. Los Pollitos, entonces, en Los Olivos, es realmente el drama de todos los años. Sí, es un problema encontrar cupo en ciertos colegios. Hay mucha demanda y poca buena oferta. De hecho, un padre de familia, como ellos, que ven ustedes en imagen y están haciendo cola, se preocupan, por ejemplo, de que el colegio esté cerca de su casa para poder dejarlo a tiempo, irse a trabajar y luego recogerlo. Pero además, que la currícula escolar sea buena, ¿no es cierto? Que la propuesta sea interesante para que sus hijos puedan aprender. Bueno, en esta reforma educativa que todos debemos apoyar, no solamente por más y mejores colegios y una verdadera educación pública, lo que se espera también es esto, que las familias tengan a los hijos en los nidos y luego en los colegios cercanos a sus casas. Sería lo ideal, pero definitivamente de que hay un déficit está clarísimo. Es una pena que tengan que pasar por esta situación y en muchos casos, ojo, con los niños ahí. Sí.
Vamos a regresar más adelante con Yanina Vaca justamente para continuar conociendo las impresiones de estos padres de familia que, como ven, han pasado la noche en los exteriores de esta institución educativa.